Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio, este webinar que tiene como título Importancia de la Participación Juvenil en los Espacios Políticos. Un espacio construido por Movimiento Puente, que propicia, valga la redundancia, este tipo de espacios críticos, analíticos de la sociedad. Bien, antes de presentar a nuestros invitados e invitadas, vamos a dar unas leves pinceladas a manera de introducción. Estamos a 2 años y pico, más o menos, del estallido de abril de 2018, donde se vivió una explosión social que sacudió todos los sectores de este país, ¿verdad? Tanto el modelo político existente, dejó en entredicho las estructuras democráticas también, la funcionalidad de las instituciones del Estado, el papel de los partidos políticos en el fortalecimiento y consolidación de la dictadura, y lo más importante, la fuerza y la voluntad de un pueblo que se autoconvocó. Una explosión cuya vanguardia la llevó la juventud, particularmente los estudiantes, los eternos culpables del todo, y posteriormente se esparció como pólvora en todo el país, aglutinando a la sociedad civil en dos organizaciones que son, pues, Alianza Cívica, evidentemente, y la UNAP. En ese contexto de estallido social, en esa explosión, empezaron a salir diversos temas desde la juventud, que es válido mencionar, por ejemplo, el tema de la conciencia histórica. Creo que el estallido social nos ha dejado también el cuestionar la historia y el darnos cuenta de que la historia también de pronto tiene dos caras, no solo la que escriben los vencedores, pues. Entonces nos encontramos con una Nicaragua polarizada que romantiza, por un lado, la guerra, la revolución del 79 y posterior la guerra patricida, y otro segmento de la población que, pues, la detesta. También de esta explosión se desliga también el tema de las heridas transgeneracionales, el tema de la salud mental. Nos dimos cuenta que cargamos una mochila. Creo que las heridas de la guerra del 79 y del 80 afloraron, pues. Ahí vimos, por un lado, el paramilitarismo, ¿verdad?, de la dictadura militante, y por otro lado, un cambio de conciencia hacia una dirección más de una revolución sin armas, pues. También sale el tema de la justicia frente a las inmensos delitos que sucedieron en este tiempo, y el pueblo, pues, apostaba a la salida de Ortega y la creación de una cultura política distinta, alejada de los vicios del pasado, que, en palabras de David Clough, ¿verdad?, es como otra versión de esta nueva Nicaragua que tiene 200 años de estar, pues, frente a un presente en donde, pues, tenemos creada una coalición que fue firmada por 7 partidos políticos, 3 organizaciones de sociedad civil, algunos partidos tienen que ver o tuvieron que ver también con la consolidación y fortalecimiento de la dictadura, pues. Y que meses atrás también participaron en elecciones de la Costa Caribe, que consolidaron el poder en la Costa Caribe. Una coalición que tiene diversos matices. Por un lado, todavía se está peleando el sector juvenil. Por otro lado, los partidos políticos parecen votar siempre como un bloque que limita la capacidad de maniobra y de decisión de las organizaciones que aglutinan la mayor porción de la población. Y una coalición cuyos estatutos dejan un sabor de pronto más electorero, pues la palabra elecciones en los estatutos de la coalición suena más veces que presos políticos, que libertades individuales. Entonces, para hablar de este tema y profundizar, lo vamos a hacer en dos secciones. Primero, el de juventud organizada. Un poco vamos a hablar acerca de su experiencia desde abril, y una segunda sección que se llama Propuesta de Nación Juvenil, que vamos a hablar de estos temas de la coalición. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Catherine Ramírez. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, es un gusto estarle acompañando en este espacio esta tarde. Gracias. Buenas, Luis. Y Luis Blandón, bienvenido. Gracias. Bien, bien, gracias. Aquí compartiendo con ustedes y a platicar un rato. Y a debatir, ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? El estallido social de abril de 2018, cómo diferentes organizaciones se han venido desarrollando y el sector juvenil ha tomado fuerza y mayor credibilidad, dado los acontecimientos.
En este sentido, me gustaría saber, no sé si comenzamos con Catherine y después con Luis, de que, qué es para ustedes, cómo definirían ustedes la política y si tiene alguna relación con la participación ciudadana. Bueno, respecto a lo que mencionaba de la fuerza que ha tomado la participación juvenil, yo diría que no es una cuestión de 2018, sino que la participación de los jóvenes y de las jóvenes siempre ha sido, en la historia pues, de Nicaragua, bastante valorada por esa esperanza de ver nuevos rostros y tener el sentimiento de, pues bueno, son nuevos rostros, puede que traigan algo, diferente para ofrecerle al país. Lo cual realmente es una alta posibilidad, porque no podemos negar que también a veces hay personas jóvenes que no siempre tienen ideas muy apegadas a su generación, sino tal vez un poco más tradicionalistas respecto a la forma de ver la política como tal. Vos mencionabas qué era la política y su relación con la participación ciudadana. Bueno, la política para mí es algo mucho más amplio que la administración pública. Casi siempre se suele pensar inmediatamente en gobierno, y realmente no. Incluso en nuestra vida cotidiana estamos haciendo política. Cuando tomamos decisiones, o sea, desde muy pequeños, pues incluso desde que elegíamos un presidente o presidenta de sección, estábamos haciendo política de alguna manera. Esto está sumamente ligado con la participación ciudadana, puesto que la participación ciudadana es un ejercicio político como tal. Esta participación se puede realizar de diversas formas y todas son igual de válidas. Hay personas que se ajustan más a participar únicamente a través de ejercer el voto, lo cual está muy bien. Luego hay otras personas que les gusta más participar en todo lo que es la creación de programas, de apoyar directamente en temas de política pública, de buscar cómo tener una voz y ser protagonista en la creación de todas esas políticas que al final son pues, para la ciudadanía como tal, o al menos así debería de ser. Por otro lado, hay personas que deciden participar como en el proceso final, que es más bien la fiscalización de todos esos procesos que de alguna manera ya van avanzado o ya están construidos, y efectivamente es muy válido. Yo rescataría pues, que después de 2018 vemos esa crítica en la gente, vemos esa fiscalización, ese sentimiento de querer saber qué está pasando, por qué está pasando esto, por qué no se contempla esta opción, y que se utilizan los pocos mecanismos que tenemos, pues algo como las redes sociales, ya que no tenemos mucha apertura para ejercer nuestra participación ciudadana en este país, la gente, por lo general, ahí está poniendo sus sentires. Si algo le parece, si no es así, si necesitan más información. Y tomar en cuenta esto es muy importante. A veces las críticas no siempre son tan objetivas y en algunos momentos son ataques a personas. Sin embargo, creo que la mayoría pues, son críticas que son constructivas y lo tenemos que ver como parte del ejercicio democrático de esa Nicaragua que queremos construir. Me preocuparía muchísimo no ver a la gente cuestionando. Bueno, siguiendo lo que decía Catherine, yo voy a agregar de que la gente asocia que el hacer política es cuando únicamente participamos en un proceso electoral o más aún cuando perteneces a un partido político. Inmediatamente cuando, por eso es la expresión popular, yo no me meto en política. ¿Por qué? Porque la gente cree que tienes que estar en un partido político o es el día de las elecciones. Sin embargo, la gente, nosotros hacemos a diario política, como decía Catherine, cuando tomas una decisión, cuando te organizas en un grupo que no necesariamente puede ser partidario. Hay grupos religiosos, grupos de feministas, grupos sociales y estás haciendo política, estás incidiendo, estás proponiendo, te estás articulando. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro, pues, porque a veces nosotros en los nicaragüenses creemos pues, que hacer política solo se basa el día de las elecciones. Con respecto al rol de la ciudadanía activa, pues yo creo que
que sí va relacionado, pues, porque al final, desde que haces una acción o te organizas en un grupo, pues lo haces con el fin de incidir en una agenda en particular. Entonces ahí estás haciendo política, ahí estás involucrándote en política. Inclusive cuando estás en agrupaciones no formales y se reúnen por algo específico, puntual, estás haciendo política. Entonces yo creo que eso es muy fundamental dejarlo claro porque también estás haciendo incidencia ciudadana. Ahora, con respecto a lo de Katherine, yo creo que desde antes de abril pues ya habían grupos organizados que estaban fiscalizando. Lo que pasa es que no era la mayoría como vemos ahora después de abril 2018, pero sí vale la pena rescatar y mencionar de que sí habían grupos y no necesariamente partidarios. Pues yo recuerdo que el movimiento campesino, uno de los movimientos sociales más grandes en los últimos años, venía haciendo incidencia grande. Fue parte de la organización que inclusive retó al frente y perdió las calles. También recuerdo, se me viene a mi memoria, otra acción muy importante fue OccupyInst. OccupyInst también jugó un rol muy importante y se vio la represión del orteguismo, del frente. Y también inclusive, aunque no me guste, pues, pero hay que respetar, había muchísimos jóvenes que se venían organizando en grupos religiosos, sean católicos o evangélicos, pero también estaban organizándose, pues, y eso es una manera también de hacer política. Entonces, menciono todo esto porque creo que siempre hay que entenderlo en un aspecto más amplio, no reducirlo meramente a lo electoral. Claro, y vos tocaste un punto importante, Luis, me quedo con vos, después Catherine, ¿verdad? Y vamos a ir intercalando. Es el tema de que antes de abril, evidentemente, habían expresiones de oposición, digamos, jóvenes haciendo política, ¿verdad? Participación ciudadana, etcétera. Pero pasó algo en abril que explotó o conmocionó, digamos, la conciencia de la juventud. Recordemos pues un poco los datos demográficos, que los jóvenes somos más del 60% de la población. Y yo también lo pego, ahí se los dejo a ustedes, con cuántos años tenían ustedes en el primer periodo presidencial de Daniel Ortega, pues digamos, y cuántos en comparación con los que estamos hoy, pues digamos en 2020. En este sentido, ¿cómo eran los espacios de los jóvenes antes de abril y post abril, digamos? ¿Tenían voz y voto? ¿Siguen teniendo voz y voto? ¿Cómo lo ves vos, Luis, desde tu perspectiva? Bueno, aquí probablemente cada quien tenga una opinión. Yo en lo particular, yo sí creo de que todos estos grupos que venían incidiendo fueron parte de, fueron, fueron eran, a ver, todos estos grupos que venían ya trabajando e incidiendo, también como las feministas que venían organizándose, ya venían haciendo trabajo político, ya venían haciendo trabajo de incidencia. Cuando se habla de abril 2018, y esta es mi manera de ver las cosas, no es que nos levantamos el 18 de abril y por arte de magia todos los ciudadanos teníamos conciencia y ya todos estábamos claros de lo que estaba pasando. No, las cosas no suceden por casualidad y lo he leído en muchísimas personas que son sociólogos. Te mencionan de que, y yo comparto esa manera de ver las cosas, ya venían grupos incidiendo, que no eran la mayoría y que no articulaban a todos los grupos juveniles o a los jóvenes. Es cierto, probablemente la juventud no estaba encantada o no le parecía esa manera de organizarse, consideraban de que habían otras maneras de organizarse, pero hay que reconocer, pues, por eso yo quería, mencioné anteriormente mi primera participación, de que para mí el movimiento social del movimiento campesino fue clave antes de abril, porque muchísimos jóvenes veníamos viendo cómo eran reprimidos, cómo no se les permitía hacer sus marchas. Inclusive, recuerdo cuando llegaron a Managua todos los obstáculos. Que eso incluyó, y yo recuerdo que la mayoría de jóvenes de la UCA se sumaron a apoyar al movimiento campesino cuando logró llegar a Managua, pero también debo decir que aún viendo toda esta represión, había otro grupo de jóvenes que estaba cómodo en el sofá de su casa, y no quiere decir de que por eso unos sean mejores y los otros sean los peores, sino de que cada quien va despertando su conciencia y cada quien va pensando de manera colectiva a medida que va viendo las cosas. También parte de los liderazgos de que se dieron en abril 2018 eran muchas chicas, así como Katherine, no sé si Katherine es feminista, pero muchas chavalas que venían trabajando y organizándose desde el feminismo, venían recibiendo
venían recibiendo capacitaciones, venían teniendo incidencia política y eso les permitió tomar algún tipo de rol y liderazgo en abril 2018. Inclusive habían talleres de formación política de que muchas personas se venían organizando y aprendiendo, que también fueron los principales liderazgos en abril 2018. Y menciono esto porque no me gusta creer de que abril 2018 fue por un clic como Facebook o como que hoy tuiteamos y todo surgió y todo se organizó. La mayoría de rostros que tomaron el liderazgo porque ya pertenecían en algún colectivo, vimos también a la comunidad LGBTI tomando un rol importante en esta lucha. Y quiero hacer énfasis porque ahora vemos en las redes sociales que no se quiere saber nada de feministas ni de la comunidad LGBTI. Entonces, yo creo de que toda la sociedad se involucró y eso es parte de la diversidad que somos. Eso es parte de lo que queremos construir. Eso es parte de lo que te queremos seguir incidiendo. Entonces, yo creo que es clave reconocer los esfuerzos desde antes de abril. Ahora, de abril 2018 para acá, surge otro fenómeno interesante, que surgen nuevas maneras de organizarse en los sectores juveniles. Ya hay otras ganas, otras maneras, te rompes con mucha burocracia, que mucho formalismo, que desde otras generaciones estaban acostumbrados a incidir. Entonces, eso fue parte del fenómeno autoconvocado, surgió bonito. Yo recuerdo de que, por ejemplo, yo que soy miembro de un joven, soy joven de un partido político, yo en mi barrio trabajábamos con gente del PLC, con gente católica, con gente evangélica, con gente atea, con gente que no pertenecía a nada, con un universitario, con el chavalo del barrio, con el que no pude ir a clase. Y eso fue lo bonito de abril 2018, cómo logramos cohesionar toda esta diversidad que somos como sociedad para trabajar en conjunto, para lograr un fin por este hartazgo de este sistema que ya nos estaba oprimiendo y no nos permitía ser libres, no nos permite ser libres. Entonces, yo creo que esos datos son importantes y los traigo en este momento de esta discusión porque es importante que reconozcamos y no nos fraccionemos por una ideología o por una creencia religiosa, sino que nos sigamos autoconvocando por la libertad, por justicia, por ese compromiso que tenemos como sociedad de salir de esta dictadura. Perfecto, Luis, gracias. Y vamos, Catherine, a escuchar, digamos, también tu opinión. Bueno, respecto a lo que mencionaba Luis, claramente habían grupos organizados en Nicaragua antes de abril 2018 y tenían cierto nivel de incidencia, o sea, hasta donde se podía, porque también existía represión. Pero después de 2018 vino esta forma autoconvocada de gente que ni siquiera está organizada desde el momento, no están organizados, pero cuando tienen la oportunidad de colaborar en algo o se están informando constantemente o están pasando información, lo hacen. Y eso es una manera de participar también. A diferencia de Luis, antes de abril del 2018 yo no estaba organizada como que en un movimiento social, en un movimiento político. No, o sea, nada de eso. Participaba en otro espacio. Me gusta mucho el arte, entonces estaba como en algunos espacios artísticos. En la universidad pues siempre estaba pues ahí muy adentro a la actividad y de alguna manera manteniendo un liderazgo. Y aquí yo agregaría que, o sea, aparte de toda esa incidencia que tenían estos movimientos organizados antes de 2018, también existía ese hartazgo efectivamente de las personas no organizadas. Porque yo me acuerdo que desde que entré a primer año era como que en la universidad veíamos muchas irregularidades y no estábamos de acuerdo. Pero era como, ¿a dónde vamos a denunciar esto? Si las autoridades son cómplices, o sea, desde la manera en que algunos maestros le hablaban a nuestros compañeros y compañeras de forma súper agresiva, en algunos casos, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso eran inconformidades que constantemente estaban en los diferentes espacios en los que habían personas pues, de distintas religiones, de distintas ideologías, pero igual existía esa inconformidad. Siempre, incluso desde secundaria, tengo vagos recuerdos pues, de ciertos choques que habían de repente con el gobierno, porque pues, la tenían en ese momento, tenían como en la mira pues, a la Iglesia Católica. Yo estudiaba en un colegio católico. Me acuerdo que siempre nos estaban amenazando con que el colegio ya no iba a ser subvencionado y cosas como esas.
Y todos estábamos súper chavalos, pues ahí, qué sé yo, entre 13 y 17 años, pues en la secundaria. Pero yo me acuerdo que desde ahí teníamos inconformidad, era como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué estas amenazas? ¿Por qué cosas como estas? Y desde ahí se venían gestando pues todas estas inconformidades que de alguna manera son como precedentes para llegar a 2018. Y con estos precedentes no me refiero solamente a nivel colectivo, pues a nivel estructural, de todos estos precedentes que venían, como la organización de mujeres feministas, como el movimiento campesino, Occupy Inc., sino también esos precedentes personales, que te hacen recordar momentos en los que sabes que quería hacer algo al respecto, todo estaba mal, pero de alguna manera no pudiste porque no tenía a dónde recurrir para denunciar una anomalía, porque eran cómplices en donde te quejabas, ibas por fuera de la universidad, en donde te podían sacar del colectivo en el que participabas simplemente por quejarte de ello. Y esos precedentes personales considero que también fueron bastante fundamentales, porque llegó en ese momento en el que podías hacer algo al respecto, en el que podías cambiar y podías tomar acciones definitivas y contundentes. Sí, concuerdo con vos, Catherine, y también con Luis también. Creo que también son esos síntomas, ¿no? De este malestar social. Y vos hablas de un tema estructural. Me parece a mí que la cultura de silencio que tenemos en este país, más de 200 años de una cultura de silencio, eso lo vemos en las familias, en el trabajo, en la escuela, que permitimos la violencia, ¿no? Está bastante arraigada, pues. Y una de las cosas que a mí sí me llama la atención es que, a ver, nos estamos enfrentando a vicios desde 1826, ¿no? Dos caudillos peleándose por el poder, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá, y me gustaría que hablemos de los viejos vicios, ¿no? De una cultura política. Es claro, la juventud, apuesta a un cambio, digamos, cultural, de una cosmovisión social, profunda, ¿no? Pero pues lo que vemos un poco también desde antes de abril, en abril, post-abril y ahorita, es que también existen muchos vicios que apuestan, digamos, a una visión más superficial, electorera de las cosas. Pues a ustedes, digamos, entiendo que Luis ya hace activismo, todos hacíamos activismo, creo que por aquí, pero lo que abril tuvo fue como ese catalizador que explotó más, digamos. Y me gustaría conocer un poco sus experiencias de cómo decidieron seguir organizándose o agremiándose. En tu caso, Katherine, que vos participabas en diferentes espacios, pero no estabas organizada. ¿Qué es lo que te llevó también de pronto a organizarlo? Contame un poco tu experiencia. Bueno, en primera instancia, como que ese primer momento de organizarme para hacer una actividad, pues, por todo lo que estaba pasando, recuerdo que fue el 18 de abril, estábamos en nuestro grupo de WhatsApp con mis compañeros de clase, comentando sobre lo que estaba pasando en general, y que no nos sentíamos cómodos con ellos. Y pues el 19 que llegamos a clase, llegamos súper determinados y determinadas a que íbamos a protestar. No sabíamos cómo, nada, pues porque como te decía, yo no estaba organizada meramente. Y recuerdo que ese día fue épico porque a nuestro profesor, que sabíamos que era sandinista, le pedimos permiso para salir y que íbamos a reponer la hora de clase. Y en ese momento, o sea, fue como la otra semana lo reponemos, profe, y esa semana nunca llegó. Me acuerdo de eso todavía porque estábamos todos mis compañeros de clase ahí. Y pues, o sea, fue súper chistoso porque primero habíamos salido todos de la sección ahí juntitos y nos fuimos dos a pedirle permiso. Pero al final nos dijo que sí, que íbamos a reponer la hora de clase. Pues decidimos salir y organizarnos para hacer ese primer plantoncito fuera de la universidad. Por todo lo que estaba pasando y porque sentíamos que la universidad no estaba cuerpando. Incluso ese mismo día, o sea, mandaron a limpiar el río, estaban buscando cómo distraernos. Imagino que pensaban que íbamos a hacer algo como eso. Y pues
Desde ese día, incluso recuerdo que a tres personas más y a mí nos tocó hablar con las personas de UNED, de la universidad, para ver qué hacían todo. Y desde ahí vino como ese sentimiento de hacer algo al respecto, porque ese fue el primer día que decidimos protestar y fue toda una experiencia, porque no teníamos como que una dirección de lo que estábamos haciendo y todo fue muy espontáneo. Al final salió bien, muchísima gente se sumó y pudimos tener una marcha inmensa y no fue como que iniciáramos un montón, iniciamos como 40 personas, pero lo logramos. Y al final, cuando terminó la marcha, fue como que vi ese montón de gente y pues lo primero que pensé fue, esto no puede terminar únicamente en una marcha, ya debemos trabajar en propósito claro, lo que está pasando no está bien, tenemos que continuar organizando actividades como estas. Primero eso fue como lo que teníamos en mente y continuamos. Pues igual al siguiente día hubo otra marcha, ese día fueron los primeros asesinados en la ciudad de Estelí, pues, y fue una experiencia súper fuerte para muchos y muchas. Y, o sea, fue como, de aquí ya, ya no hay retroceso, tenemos que continuar organizándonos porque lo que estaba pasando simplemente no era justo, absolutamente para nadie, realmente no estábamos cometiendo ningún delito. Y a nivel personal, yo tenía ese sentimiento de tengo que hacerlo porque era como que siempre estaba pensando que yo estaba estudiando para aportar algo a la sociedad, pero en ese momento pensaba que iba a ser más en la calle defendiendo lo que era justo que dentro de mi aula de clase en ese momento y quedándome callada ante todo lo que estaba pasando. Porque al final, a pesar de no estar organizada, siempre tuve ese sentimiento de justicia social como una necesidad. Y pues desde ahí continué organizándome. Primero estuve como que territorialmente, nada más ayudando en algunas movilizaciones y cosas como esas que se hacían cuando podíamos protestar. Y luego pues ya pasé a organizarme de otras maneras. Fue todo un proceso para mí y en todo este proceso como tal he aprendido muchísimo y de muchas personas que realmente sabes que van a aportar muchísimo a este país hoy, mañana. Y el tiempo que sea necesario, porque están muy dispuestos y dispuestas a hacerlo. Pues en mi caso, yo cuando entré a la universidad, yo estudié contabilidad. Pues yo normal, ¿verdad? Te vas a la universidad, a tus clases y su rollo. Pero me acuerdo que yo tuve la oportunidad de ir a la Aula Magna a un concierto que dio la Kate Cárdenas. Entonces ellos trabajaban mucho el tema ambiental. En la boca. Entonces, sí, a mí me emocionó muchísimo porque despertó en mí. Y quiero ser transparente. Yo era de los que me tomaba una bolsa de agua y la tiraba en la ventana del autobús. Y entonces cuando yo llegué a la UCA, la UCA pues no sé si ya cambió, pero siempre era bien, bien amigable con el medio ambiente, te enseñaban a tirar la basura, etcétera, etcétera. Parece algo novedoso, pero iba a la universidad y yo tiraba la basura en la calle. Y cuento esto porque después de ese concierto, yo me empecé a cuestionar y yo decía, qué vergüenza. ¿Cómo es posible? Y eso era lo bonito de esos conciertos, pues que despertaban muchas inquietudes. Entonces, ahí empezó a darme ya curiosidades y todo. Siempre me han gustado los movimientos sociales. Entonces, en la UCA, está lo que se llama la pastoral, estuve un tiempo ahí a ayudar a hacer clases y todo eso. Me gustó todo eso. Pero después yo decía, y me empezaba a cuestionar cuando miraba solo en la Asamblea Nacional. Solo miraba a gente que mi papá me decía, ah, ese estuvo tal cosa, ese lleva 15 años, ese lleva 10, ese lleva 20. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que somos un país de jóvenes y no hayan, pero ni 5 jóvenes en esta Asamblea Nacional que esté velando por las agendas de juventudes o las problemáticas de las juventudes? Y entonces yo dije, ve, empezó toda esta revolución de Gerty Levites, cuando lo expulsan del frente, después. Se corre de candidato, él gozaba de muchísimo carisma y a mí me gustaba su campaña antes de fallecer que decía, vamos a acabar con toda esta mierda. Entonces a mí me empezó a hacer clic, ya sabes. Entonces yo en mi distrito
me acuerdo que el MRI se andaba buscando fiscales. Entonces yo dije, yo creo que no, todavía no cumplía la edad. Entonces no me permitieron. Entonces yo le dije, ¿y qué puedo hacer? Decía yo, bueno, si quieres ayudar en logística, entonces hay dos colegios, hay que ir a dejar conmigo y cosas así. Pero yo viví esa emoción como que tal, yo estaba votando, estaba participando y todo. Y entonces de ahí yo me empecé a organizar en mi distrito. Después yo dije, yo siento que mientras los jóvenes no nos involucremos partidariamente, porque lamentablemente si no es por un partido político no puede llegar al poder, y eso pasa en Nicaragua y en todo el mundo. Entonces yo dije, yo me voy a empezar a organizar. Y pues yo vengo de una familia que siempre apoyaba mis cosas y eso. Pues después ya empecé a despertar más conciencia, empecé a leer un poco más, iba a clases formativas que en su momento daban en mi distrito. Y ahí empecé a cuestionarme, a tener más curiosidad. Y de ahí yo me empecé a decir, mientras los jóvenes no, empecemos a involucrarnos, a tomar espacios, a proponer, a construir y a ser transgresores en las organizaciones políticas, siempre vamos a ver a los mismos de toda la vida. Por ejemplo, para mí, empecé a cuestionarme y decir, es inconcebible que una persona sea 20 años diputado, 30 años diputado. ¿Cuándo los jóvenes vamos a llegar a esos niveles de espacio? Pero también te encontrabas con el otro choque de tu grupo de amigos. Mis amigos se burlaban y me decían, vos sos loco que andás en partidos, vos crees que te van a dar cancha. Y entonces, porque es normal que en la sociedad, cuando vos te involucras en espacios políticos, te quieran apartar, que eso es malo, que eso es para los viejos, que vos enfócate en tu estudio. Y todo ese rollo, te lo vienen ya inculcando culturalmente, que pertenecer a un partido político no es bueno. Sí, yo viví eso. Yo me acuerdo que mis amistades se burlaban, me decían que era loco, de repente dejaba de salir con ellos en una noche, en una salida de viernes por ir a un taller. Pero yo empecé a desarrollar una conciencia que me gustó y me siento bien de hacer cosas que tal vez no tuvieron gran incidencia, pero sí creo que contribuyeron en algún espacio, en algún momento determinado. Y yo siempre empezaba, pues cuando me reunía con personas, la mayoría era gente adulta, eran poquísimos las personas jóvenes que se involucran en la vida partidaria. Entonces, de ahí, pues yo empecé a cuestionarme, a incidir, a trabajar, pues y ahora soy uno de los directivos nacionales más jóvenes del MRS. Pero eso se va construyendo, se va logrando, porque algo que me gustó también del MRS es de que todo se elige democráticamente en una convención cada 5 años. Es decir, si no queda, está frito, espérate otros 5 años más. Entonces, uno va incidiendo, va aprendiendo muchísimo. Y es lamentable, pues, porque, lamentable digo, porque mientras los jóvenes no nos organicemos partidariamente, y yo sé que cuesta este tema, porque también se volvió cultural, te satanizan pertenecer a un partido político, porque sí te satanizan. Entonces, pero mientras los jóvenes no nos involucremos, no nos vamos a tomar las estructuras de una organización. E inclusive, llegué a pensar en algún momento, cuando muchos chavalos y chavalas me decían, ay, es que no me gusta ese, no me gusta ninguno. Entonces yo les decía, pues organícense y formen algo nuevo. Porque a medida que vos tenés la capacidad de organizarte, podés incidir y podés construir. Pero sin organización las cosas no suceden por arte de magia o por clic. Y eso es algo que, ese es el gran desafío que tiene nuestra generación. Tenemos que organizarnos. Mientras no estemos organizados, va a ser súper más difícil tomarnos espacio e incidir. Y así fue entonces como yo me vine involucrando y participando. Y recuerdo que en mi primera protesta también me dio pena porque me vieron mis amigos y se me burlaron y éramos como 10. Entonces yo decía, yo no vuelvo a ir a ninguna protesta, qué vergüenza. Porque también ante la sociedad, es cierto, ante la sociedad también te ven mal que andes protestando por un derecho cuando debería de ser lo más normal del mundo. Yo recuerdo una vez que con 10 chavalos de la juventud del MRS nos fuimos a hacer con pizarras acrílicas a la entrada de la UCA. Y de repente yo miraba que varios se escondían porque iba alguien que le gustaba, o iba una amiga, o iba un amigo. Entonces yo decía, ¿cómo estamos mal como sociedad? ¿Cómo es posible que querás incidir en algo y que la gente se te burle de vos? Y pasaba gente en el autobús y nos decían, vayan a buscar cómo trabajar, chavalos. Porque la misma sociedad y el mismo sistema se ha encargado de satanizar cuando querés construir y querés incidir en un tema. Porque protestar debe ser visto de lo más normal. Pero cuento esta anécdota porque efectivamente, antes del 18 de abril, estas cosas sucedían.
Y no solo sucedían en grupos en los que pertenecía yo recuerdo cuando era feminista, marchaba un 8 de marzo, había gente en los autobuses que les gritaba y decía sandeces. Aparte que el propio sistema te mandaba a la policía para reprimir y no permitir manifestaciones. Entonces yo creo de que el gran desafío que ahora tenemos las juventudes de este país es organizarnos. A medida que alcancemos niveles organizativos amplios, vamos a lograr incidir. Ahora, uno se organiza donde se sienta bien y quiere, donde están los temas que vos compartís, que vos, por ejemplo, yo decidí organizarme en el MRS porque trabaja mucho la justicia social y me encantan esos temas. Entonces, por eso decidí involucrarme, pero igual, yo he escuchado a muchas amistades que quieren crear algo nuevo. Me parece genial, si eso es parte de la democracia, eso es parte de la pluralidad que debemos de aspirar. Entonces, eso así fue como yo me fui involucrando en los espacios partidarios y siempre pues también el desafío de siempre ir aprendiendo. Cuando no sabía algo preguntaba, también por mi cuenta empecé a leer porque también me acuerdo que inclusive en mi familia me decía, pero ¿para qué te metes en eso si no estudiaste ciencias políticas? Entonces se encargan de limitarte y hacerte sentir que vos no podés pertenecer a esos espacios. Sí, a eso voy, Luis. Bueno, primero mencionaste un punto importante, el tema de la formación. Creo que la formación también encontramos herramientas para organizarnos, para encontrarle un sentido, digamos, a todos esos dolores que nos causa la realidad o esos enojos que nos causa la realidad. Pero te quería preguntar esto, ustedes como líderes, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les? Es algo cultural, como lo dijiste, Luis. Digamos que está mal visto de pronto hacer activismo, dentro de la misma juventud, siento que también hay de pronto un letargo, ¿no? De indiferencia en esta Nicaragua por temas políticos, pues, pero también hay otros vicios como el adultismo, por ejemplo, que limitan mucho el tema de la organización, el tema de externar ideas también, pues, y sobre todo con los jóvenes. ¿Qué tal su experiencia con eso, pues, digamos, con ese adultismo, con esa cultura de los viejos vicios, pues, que teníamos en esta Nicaragua? Comienzo con vos, Luis. Ah, bueno, estaba esperando a Katherine ya. No, pues mira, yo creo de que también debemos de ser claros y conscientes que los cambios estructurales no se van a lograr en meses. Y yo me gusta siempre hacer énfasis en eso porque de repente yo he escuchado a diferentes personas decir de que abril 2018 cambió Nicaragua, cambió el sistema. No, lamentablemente venimos arrastrando una cultura política de lo peor. Nos gusta el caudillismo, nos gusta descalificar. Nos gusta cuando alguien se está organizando, queremos buscar la manera como destruirlo. Y eso es parte de la cultura política que debemos de erradicar. Inclusive el adultismo no es parte ni exclusivo solo de la gente mayor. Yo he compartido espacio con gente joven que es adultista, que te dice, ay no, Luis, vos te falta preparación, mejor invitemos a otra persona que tiene 50 años. Entonces yo digo, pero si mientras no nos equivoquemos, mientras no tomemos los desafíos, mientras no tengamos aciertos y desaciertos, porque eso también es normal, no somos perfectos, no vamos a ir adquiriendo experiencia. Entonces yo creo que uno de los principales desafíos, porque miren, Ortega se puede ir mañana por X o Y razón, pero la cultura política se queda y tenemos una cultura política bien nefasta. Y nosotros, ese es uno de los principales desafíos que debemos apostar a ir eliminando. ¿Y cómo se va eliminando? Bueno, primero cambiando uno mismo, pues los que estamos organizados y pertenecemos a espacios, no podemos seguir replicando la misma cultura política de cuchillar, la misma cultura política de que si no lo destruyo, que nos encanta el caudillismo. Yo creo que tenemos que empezar con nuestras organizaciones a democratizarlas. Debemos de verdad empezar a construir con ideas distintas. Pues todo, tomar los espacios e incidir con otras maneras de hacer política. Y cuando digo otras maneras de hacer política, específicamente es siendo transparentes y honestos. Ahora, en política no hay buenos y malos. Esa es otra cosa que de repente he estado viendo. En política hay personas con valores democráticos. Entonces, yo creo de que es importante de que nosotros, como jóvenes, como juventudes, vayamos también siendo autocríticos con nuestras acciones. Siempre es bueno también vernos en un espejo. Nos estamos yendo por otro lado, que tampoco esto es correcto.
Pero, pues, lamentablemente nosotros no estamos exentos de repetir la misma cultura política. Ser joven no es señal de que vamos a hacer lo mejor, que ya los viejos nos sirven y que nosotros somos los perfectos y los mejores y los ungidos. Eso es falso. Y yo creo que nosotros tampoco, por nuestra edad, nos tenemos que rogar ese derecho. Al contrario, es una oportunidad de demostrarle a esta sociedad de que nosotros venimos con ganas, con valores de hacer las cosas diferentes, pero eso se ve en el accionar, no en el discurso. Es a la hora de toma de decisiones, no en el discurso. Te puedo decir ahorita mil maravillas, pero qué sabes vos si mañana me ves sentado a saber con quién. Entonces yo creo de que debemos de ser coherentes también con el discurso, pues lo que estemos diciendo lo vayamos practicando. No solamente decir palabras bonitas porque me están viendo y estoy en un Facebook Live. Entonces yo creo de que eso es muy importante, enfatizarlo, y el cambio empieza por uno mismo. Suena un poco trillado, pues, pero si nosotros no empezamos a cambiar y a incidir en nuestras organizaciones, pues no vamos a lograr nada. Y vamos a repetir patrones y modelos ineficaces que nos tienen a donde estamos el día de hoy. Catherine. Bueno, antes de continuar con tu pregunta, yo quisiera destacar que pues discrepo un poco con Luis en el sentido que necesariamente pues tenés que organizarte en partidos para tomar el poder, porque también hay que tomar en consideración que hay personas que no necesariamente quieren ostentar el poder, pero sí quieren poder incidir y poder llevar sus demandas y que sus demandas sean escuchadas como tal. Y siento que en la medida en que hay apertura bastante amplia para la ciudadanía y que se les hace sentir que si no quieren estar en un partido, si no quieren ostentar el poder, de igual manera van a ser escuchados, porque en realidad debería de ser así, porque todos y todas pues somos ciudadanos y ciudadanas. Respecto a tu pregunta de los viejos vicios o las malas prácticas, yo creo que realmente es un tema súper complicado, más de lo que parece, porque Ortega no es el principal de nuestros problemas, en eso coincido muchísimo con Luis. ¿Qué vamos a hacer cuando se vaya Ortega? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Cuando tengamos que elegir un candidato o candidata, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo se va a tomar esto? Van a venir cientos de críticas atacando a las personas que probablemente quieran ostentar el poder, y eso siento que va a ser muy difícil, pues, porque hoy en día lo vemos también de inmediato. Si sos una persona organizada, a veces la población asume de inmediato que querés estar en un cargo político o como parte de la administración pública, y no necesariamente es de esa forma, porque yo me organizo porque es mi derecho, y yo no estoy en un partido político, porque yo soy parte de una organización estudiantil y juvenil, y estoy ahí porque es mi derecho y puedo organizarme, y si quiero estar ahí, pues está bien, y puedo incidir como ciudadana, aunque no necesariamente pues sea un partido como tal. Yo siento que efectivamente pues, hay jóvenes que pueden estar con esas prácticas de la cultura política negativa muy arraigada. O sea, no es algo que te deja exento, que mira, o sea, tener 18 años o tener 20 y significa que vas a hacer todo bien, que vas a ser transparente, que no vas a ser trapudista, que vas a hacer las cosas bien. No es así tampoco. Creo que todo empieza efectivamente desde la reflexión, desde pensar en qué estás haciendo mal como un ciudadano o como ciudadana, qué podés aportar a la sociedad y que no sea solamente estar con la mentalidad de esperar qué me puede dar a mí el Estado como tal, o qué puedo obtener yo, sino también qué podemos darle nosotros a esa sociedad, qué podemos darle nosotros y nosotras a este país. ¿Qué podemos hacer para que sea mejor? Y a raíz de que te preguntas todas estas cosas y las cuestionas, es mucho más fácil que puedas encaminarte realmente a esos cambios culturales. Y el hecho de tener esta disertación te hace tenerlo presente y empezar a cambiarlo. Pero eso no significa que en realidad va a cambiar inmediatamente la forma de hacer política. Aquí estamos hablando de los cambios culturales, pero probablemente yo en algún momento cometí un error, pues, que es parte
parte de la política tradicional, probablemente en algún momento le pasó a Luis, porque al final pues somos parte de esta estructura, somos parte de este país y de esta sociedad como tal. Claramente en las personas que han tenido más experiencia o que han vivido más inmersos en la política de este país, tienen muchísimo más arraigadas estas prácticas adultocentristas que son ciertamente excluyentes, teniendo en cuenta que somos la mayor parte de la población en este país, y así podemos ver, o sea, discursos que a veces no son consecuentes, y esto es algo que no te permite tener legitimidad, porque la gente está viendo todo eso, escucha un discurso y luego ve otra acción. Otra de las cosas que destacaría muchísimo como un problema cultural que se debe mejorar es robarle la voz a los sectores más vulnerables. O sea, que alguien que realmente no representa intereses de las juventudes, que no es parte de esa juventud, hable en nombre de las juventudes, cuando no debe ser así. Que alguien que no es campesino o campesina hable en nombre de los campesinos como si fuera campesino. Alguien que no es de la costa caribe hable como si tuviera esa vivencia, y a veces tal vez ni siquiera saben qué está pasando ahí. A nivel personal es algo que me parece bastante ofensivo, porque, o sea, es eso de monopolizar el dolor y monopolizar las demandas de los sectores para dar un discurso que probablemente vende. Yo creo que la política se tiene que dejar de ver de esa manera, como un discurso que vende, sino como acciones consecuentes que realmente van a ayudar a la construcción de una sociedad mejor, donde realmente podemos centrarnos en los temas que son importantes, el mejoramiento de la salud, la educación y cosas como estas que en realidad son súper fundamentales para que mejoremos como país. Fabiola Tercero hace dos preguntas, una directamente para vos, Catherine, y otra pues que se la voy a asignar a Luis. Primero vos, Catherine, pregunta Fabiola, ¿qué tan difícil es abrirse en espacios políticos para las mujeres? Pues la verdad, es complicado, y no por las capacidades, porque conozco muchísimas mujeres con capacidades increíbles, y es como, pienso todo el tiempo, ellas deberían de estar en X espacio político, y probablemente las cosas serían distintas. Es muy difícil como mujer asumir el espacio público, porque de alguna forma las críticas son bastante sexistas por lo general, o sea, hemos visto en las redes y todo, pues el tipo de críticas de no se peinó, está gorda, está muy flaca, o sea, cosas como esas que a veces no tienen absolutamente nada que ver con lo que están diciendo. O de repente quieren invisibilizar las cosas que puedes decir. Y si te quejas, es revictimizarte. Y yo creo que realmente no es así. Y que como mujeres efectivamente tenemos un reto bien grande de poder conquistar ese espacio público, de poder asumir espacios políticos y poder tomar esos espacios para los cuales tenemos las capacidades de ostentar. Porque yo creo fielmente el hecho de ser joven o ser mujer o ser de X sector que tal vez vulnerable no te asegura un espacio, sino tus capacidades. Y ver a personas y ver mujeres con esas capacidades, pero que no asumen esos espacios por todo lo que representa, por todas esas críticas destructivas, la verdad que es un poco triste. Pues a nivel personal me ha tocado pues leer comentarios súper negativos, tal vez por algo que estoy diciendo, o sea, cosas súper agresivas que ni siquiera quisiera mencionar en comentarios de publicaciones, tal vez en las que yo aparezco, y todo esto, pues, y son comentarios que no lees sobre un varón. Pues, esto respecto a la parte pública. Yo soy mujer y está organizada dentro de un movimiento juvenil o estudiantil, porque desde ahí ha sido mi vivencia. Igual, es complicado, seguramente para las mujeres de partidos políticos también tiene su reto,
porque de alguna forma sabes que estás ahí con un objetivo en común, pero como mujer tampoco puedes dejar tus demandas, que al final no son negociables en ningún espacio. O sea, yo podría estar en un partido político X, podría estar en otro movimiento, podría estar organizada en cualquier espacio, en un movimiento ambientalista, pero mis demandas como mujer no serían negociables en ninguno de esos espacios, ni tampoco lo van a hacer, porque también vemos que actualmente es como, no te quejes de eso, cuando las mujeres hacen ciertas denuncias, porque se ve como división, y realmente no es así. Creo que siempre se debe de denunciar cuando una persona hace algo mal, no importa quién sea, no importa en qué circunstancia. Okay, y para vos, Luis, ¿qué oportunidades se abrieron en abril de 2018 con la juventud? Yo sé que un poco ya lo hemos abordado, pero he profundizado un poco en la pregunta de Fabiola Tercero. Hola, Fabiola, ¿qué tal? No, pues yo creo que una gran oportunidad y la principal es que la figura joven es actor clave en este proceso de reconstrucción de Nicaragua. Yo creo de que es una gran oportunidad de ocupar todos los espacios, porque no nos los están regalando, hay que tomarlos. Pero yo creo de que esta gran oportunidad tenemos que también saberla aprovechar y saber canalizarla con ideas innovadoras y distintas, pues, y tal vez nos vamos a encontrar con miles de piedras, pero es ahí la astucia y la habilidad que se tiene que desarrollar para sortear todo esto y lograr empujar una agenda, pues, en nuestro caso, más juvenil. Y también es una oportunidad para crear un modelo con políticas públicas para los sectores más jóvenes de este país, pues, que somos la mayoría. Entonces yo creo que se puede lograr muchísima incidencia. El problema es que debemos de involucrarnos y tenemos que tener mucha perseverancia, porque el proceso tampoco es fácil. Nadie dijo de que tomar dirección de un espacio es fácil. Entonces, así como hay oportunidades, bastante también un gran desafío. ¿Cómo también venís vos con propuestas claras a empujar una agenda que trate de involucrar colectivamente el mayor sentir, pues, de nuestro sector? Probablemente no vas a quedar contento con todo, porque eso es imposible, pero sí por lo menos lograr empujar algo donde se logre canalizar todas aquellas propuestas de que en abril de 2018 salieron y surgieron. Y un compromiso también que tenemos como jóvenes, y también que es una oportunidad, es hacer justicia. Pues yo creo que mientras nosotros como jóvenes no nos comprometamos con este tema, vamos a seguir repitiendo estos ciclos, pues, porque siempre quedan heridas abiertas y vamos a estar en estos ciclos nuevamente. Entonces yo creo que este es también otro desafío que tenemos. Sí quería también agregar algo, ahorita que Catherine dijo al inicio, tal vez yo no lo planteé bien. Sí, también no lo planteé bien. Yo solo quería decir de que yo creo que sí, cada quien uno se organiza donde quiera, y que también no necesariamente el joven tiene que organizarse en un partido político, pero sí creo que es clave desde mi punto de vista de que los jóvenes no satanicen meterse en un partido político, de que porque hay, entonces estamos luchando, está bien, personas valiosas como Catherine, que me parece extraordinaria, pero a la hora de que se vaya este hombre, este dictador, pues a mí me gustaría, y no sé, siempre y cuando sean electos democráticamente, tomar también decisiones en cargos públicos a muchos jóvenes, porque de nada sirve también construir todo este proceso si después a la hora de tomar decisiones le vamos a dar los espacios a los mismos de siempre. Gracias. Y en torno a eso va la última pregunta, de hecho son dos en una, ¿verdad? ¿Se sienten los jóvenes que están siendo parte de este nuevo proceso de construcción de Nicaragua, digamos, como lo dije al inicio, tal vez? ¿Cuántas nuevas Nicaragua han habido en 200 años? Pues en esta edición de una nueva Nicaragua. Y la juventud tiene propuestas para la nueva Nicaragua. ¿Cómo ven, digamos, el proceso también? ¿Cómo lo valoran en términos personales? Lo que está pasando en la coalición, digamos, partidos también políticos que no están dentro del movimiento de coalición, que están haciendo acciones. ¿Cómo lo valoran ustedes desde su liderazgo, desde su espacio? Podemos comenzar con Catherine. Bueno, respecto a lo que decías de la nueva Nicaragua, pues efectivamente han habido muchas nuevas Nicaragua. Yo creo que este proceso en específico es sumamente valioso. Y yo sí
sí creo que podemos cambiar todo este ciclo de nuevas Nicaragua, porque han habido cosas por destacar que son bastante importantes, por ejemplo, la necesidad de un proceso de justicia donde realmente se escuchen las dos caras de la historia, donde no resolvamos el conflicto por eliminación, por salir ya del problema, y sino que escuchamos en diversos grupos organizados, personas no organizadas, hablando de esos cambios culturales, hablando de la transformación de este conflicto. Y creo que eso es súper fundamental, es como esa semillita que se está sembrando en la sociedad nicaragüense, y creo que es un paso importantísimo. También el hecho de estar enfrentando esta dictadura de manera cívica y pacífica, también me parece que es un hito en la historia de nuestro país, y que es una oportunidad inmensa la que tenemos enfrente para poder cambiar las cosas, para que las cosas sean diferentes. Esto creo que es una tarea difícil, y no es solamente para los jóvenes y las jóvenes, sino para los diversos sectores y para todo aquel nicaragüense que quiere participar en un proceso, y para todo aquel nicaragüense que quiere vivir en una democracia, que quiere tener un país más justo. Respecto a lo que mencionaba de la inclusión de los jóvenes, yo creo que ha habido cierto desplazamiento desde 2018 hasta la actualidad respecto a los liderazgos juveniles como tal o estudiantiles, y eso es algo que está sumamente evidente. O sea, yo me cuestiono constantemente cómo pasamos de ser los principales actores del estallido social a estar pidiendo espacio. O sea, prácticamente, o sea, que se vea como que estamos pidiendo un espacio, cuando como jóvenes no tenemos que pedir un espacio porque realmente nos lo hemos ganado. Creo que muchas organizaciones de chavalos y chavalas jóvenes han trabajado y se merecen tener una voz en los espacios políticos organizados. O sea, yo no salí a las calles a pedir una democracia y que hubiera justicia y que se hicieran bien las cosas solamente por Ortega. Yo salí porque quería un cambio estructural, y por desgracia parte de ese sistema político que tiene el país como está no ha sido solamente Ortega, sino también otros actores que de alguna forma no han contribuido a que las cosas mejoren en el país. Y creo que al igual que otros chavalos, pues no salimos a las calles para exigir esas demandas que teníamos como para ahora quedarnos callados y relegados de los espacios de toma de decisiones, porque también tenemos el derecho, somos ciudadanos y ciudadanas, de poder opinar al respecto, de poder tener esa voz y ese voto en espacios organizados como en la coalición nacional, donde realmente se debería de tomar en cuenta a las juventudes, y no debería de ser tampoco negociable, ni considero que tiene que ser como algo que se deba pensar mucho, ni siquiera deberían de pensarlo demasiado, porque realmente siempre hemos estado aquí, pues como jóvenes hemos continuado activos. A nivel generacional, claramente, ahora están menos chavalos y chavalas involucradas en esto, pues, porque tal vez no les dé el tiempo, por el trabajo, por los estudios, porque hay que tener en cuenta que no es muy sostenible en el tiempo estar en el activismo siempre, y también poder atender tus cosas personales, y eso es súper válido. También creo que respecto a la coalición debe haber mayor inclusión, pues, de mujeres como tal, que es algo que pues, se ve muy poco en el espacio y no es para nada positivo. O sea, vemos las personas que fueron delegadas para la coalición nacional, y realmente las personas jóvenes son muy pocas, y en realidad creo que si las cosas se hicieran bien, ni siquiera fuera necesario estar pidiendo un espacio aparte para el sector juvenil, porque, o sea, estaríamos a nivel generacional, pues como jóvenes, en las representaciones, en la toma de decisiones.
a través de los partidos que están ahí en la coalición, a través de las organizaciones civiles, el movimiento campesino. Y yo siento que eso es como parte del problema de fondo. Y es por esa falta de representatividad de la juventud que se ha solicitado como un espacio donde podamos tener voz y voto. Que al final yo creo que es súper válido. Simplemente se busca una manera alternativa de cómo poder estar en un espacio político y poder llevar todas esas críticas y llevar todas esas propuestas que se pueda realizar. A nivel muy personal, pues yo creo que una coalición donde no hay jóvenes y somos más del 50% de la población nicaragüense, pues creo que no tendría mucha legitimidad, y donde no hay la cantidad suficiente de mujeres, cuando en las leyes de Nicaragua se habla de paridad, o sea, ¿qué es lo que queremos cambiar? Y realmente desde espacios de oposición donde se supone que las cosas se deben hacer diferentes, no se están haciendo diferentes. Y no es porque no haya mujeres en la política y en la oposición, porque sí hay. No es porque no haya jóvenes, porque sí lo hay. Estamos ahí, somos una realidad política. Simplemente no hay voluntad de poder dar ese espacio a los sectores, de que puedan ejercer dentro de ellos. Perfecto, Luis. Conciso, porque nos está comiendo el tiempo. Ah, no, ahora... No, yo creo de que efectivamente, pues, el proceso de coalición, nadie dijo que iba a ser fácil, ni tampoco de que iba a tener sus complejidades. Prueba de ello es de que los nicaragüenses no estamos acostumbrados al diálogo. Nos cuesta dialogar, y lo he comprobado, inclusive entre los mismos jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con diferentes actores sociales que se han creado y autoconvocado, y es difícil. Súper difícil, y eso es parte de la cultura que debemos de mejorar. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Catherine, yo creo que los jóvenes no deben estar pidiendo espacio, los jóvenes se merecen el espacio por derecho. Entonces yo creo de que ahí, desde mi punto de vista, creo que el grave error fue no haber dejado las reglas claras y haber metido a los partidos políticos, aún yo siendo miembro de un partido político, lo digo, sin antes dejar las reglas claras. Yo creo que los dos actores principales para irle dando forma y haber empezado la arquitectura eran los dos actores que surgieron en abril 2018, que fue la Unidad Nacional y la Alianza Cívica. Cada una con sus matices, pero son los dos actores que en ese año se lograron organizar. Nosotros, pues, como miembro del MRS y de la juventud del MRS, pues, pertenecemos a la unidad. Nosotros respaldamos el posicionamiento de los jóvenes de la unidad. Efectivamente, y quiero dejarlo claro porque mucha gente anda confundida, la juventud del MRS no está pidiendo ningún espacio. Al contrario, nosotros creemos y apostamos que los espacios que deben de abrirse es el espacio de la unidad, el espacio de la alianza cívica, el espacio del movimiento campesino. Porque los partidos políticos dentro de sus organizaciones, si tienen jóvenes, pues sus jóvenes tienen que luchar los espacios internamente en esas estructuras. Entonces, esa es nuestra manera de ver las cosas y lo veo con toda sinceridad, con toda honestidad. Yo sí creo de que los jóvenes, esta es una oportunidad también para portarse bien a la altura. Cuando digo portarse a la altura, no es de que me hicieron mala cara y me voy, al contrario, dejar las cosas y las reglas claras, y si no están claras, se denuncian. Porque también no se puede andar con especulación, ni que el otro dijo, que yo dije, que no dijo, porque si caemos en ese error, pues no nos van a tomar en serio también, independientemente de que la mayoría de este país seamos jóvenes. Este es el momento donde debemos de actuar con la mayor coherencia y la mayor claridad posible en nuestros discursos y en nuestro actuar, que no se vea como una pelea de jóvenes. Con respecto, ¿qué era lo otro después de la coalición? Los viejos vicios a los que te has enfrentado, pero vamos, por cuestión de tiempo, ya un poco a cerrar, Luis, Catherine, pero rapidito, hay que decir también que eso de que los partidos políticos entraron, yo recuerdo que, yo creo que es parte de una falacia, ¿no? También, porque se dijo, los partidos políticos entran a la coalición, pero van a estar regidos por un código de conducta. Sin embargo, este código de conducta supuestamente iba a ser supervisado por dos organizaciones que mencionás, Luis. Sin embargo, cuando yo hace 3 semanas hice la misma pregunta, porque a mí me sorprende que los partidos políticos voten como bloque, pues. Y entonces me dijeron, no, cada quien tiene sus estatutos individuales, pues cada quien tiene su código
de conducta individual. Entonces, también creo yo que esa es la falacia también y falta de transparencia, porque no, el pretexto o la excusa era de que sí se les iba a dar seguimiento a la acción de los partidos políticos y no se está haciendo, pues. Y eso ha sido un gran error, pues, creo yo, en todo este proceso, porque si hubieran dicho eso de entrada, creo que la misma población no hubiera permitido también como que estos partidos políticos tuvieran más fuerza. Pero así, a manera de conclusiones, ¿no escucho yo o quedó frisada? Parece que tuvo problemas técnicos. Bueno, entonces, no sé si voy dando mis conclusiones, pues, para aprovechar el tiempo. No, decirte que yo creo que esta es una oportunidad que tenemos los jóvenes para involucrarnos, para incidir, para tener propuestas claras, tratar de organizarnos a todo nivel posible, donde se sienta cómodo, sea en lo social o en lo político, partidario. Es importante tomar espacio, incidir y, sobre todo, comprometernos a que en Nicaragua va a haber justicia. Yo creo que esos son temas básicos, primordiales, porque efectivamente construir la nueva Nicaragua de la que se habla no va a ser fácil. Es un gran desafío y yo creo que los jóvenes debemos de estar ahí todo el tiempo, ya sea fiscalizando como actores clave o incidiendo en el espacio que se nos permita. Coincido totalmente, ha sido un gusto poder estar en este espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando durante esta hora.